Nació en Torrecilla en Cameros, una villa de la Sierra Riojana, en el seno de una familia media, burguesa y acomodada. Antes de su nacimiento, sus padres residían en Logroño, pero su padre, Clemente, tuvo que exiliarse por motivos políticos y su madre, Esperanza, decidió irse también de Logroño para refugiarse en Torrecilla, de donde procedía parte de su familia. Allí nació Práxedes y fue bautizado en la parroquia de San Martín al día siguiente de su nacimiento. Esta es la partida de bautismo que se puede contemplar en la exposición. Cuando su padre regresó, gracias a una amnistía, la familia Mateo Sagasta y Escolar se trasladó de nuevo a Logroño. Su padre era un empresario muy activo, tenía un comercio de ultramarinos en la actual calle Portales y participación en varios negocios de transporte de viajeros por la región. Fue en Logroño donde Práxedes continuó los estudios iniciados en Torrecilla. Sus notas eran excelentes. La situación económica de la familia era buena y podía permitirse el lujo de enviar a uno de sus tres hijos a Madrid para completar su formación. A pesar de que se marchó de Logroño cuando tenía 17 años y ya nunca volvería a residir de una manera continuada, Práxedes, Mateo, Sagasta mantuvo siempre una vinculación con La Rioja, lazos familiares y también políticos.